Boa tarde. Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Nós vamos fazer mais uma reunião do grupo de trabalho Música e Periódicos. E hoje quem vai apresentar os seus projetos e suas publicações é a Fátima Graciela Musri, que vai fazer uma apresentação para a gente sobre a pesquisa musical sobre música e periódicos na Argentina. Graciela, você tem a palavra. Muchas gracias, María Alice. Muy agradecida por este espacio y muy contenta de podernos reunir nuevamente, sobre todo con nuevos integrantes que van encontrando en este espacio también un lugar de, no solamente para compartir, sino para poder seguir impulsando cada uno sus propias investigaciones. Bueno, yo he planteado acá lo mismo que hizo Silvina la vez anterior, una presentación un poco informal, pero que está guiada por estas diapositivas de PowerPoint. Entonces, mi primera intención es mostrarles cuáles han sido mis objetivos en esta exposición. Y en principio es comunicar al grupo mi experiencia de investigación con base en todas las fuentes hemerográficas que han estado a mi alcance. Por eso me propongo mostrar la cantidad y la localización de publicaciones periódicas en papel y o digitalizadas en algunos repositorios de Buenos Aires y de las provincias de San Juan y Mendoza, esto es la zona de Cuyo, en el centro oeste de la Argentina, que por supuesto fuentes hemerográficas que contengan información sobre música. También mostrar el relevamiento de noticias y crónicas, sobre todo de eventos musicales, avisos comerciales del rubro y crítica musical. Además, los fichajes varios que hemos ido ideando, la clasificación y el agrupamiento por categorías. Y finalmente, aquellos proyectos varios, tanto individuales como grupales, que han sido financiados por la Universidad Nacional de San Juan o la Nación Argentina, y que necesitaron la información de este relevamiento. En primer lugar, me voy a referir a un trabajo relativamente temprano en mi trayectoria, que fue dedicado a una familia española que se radicó en la provincia de San Juan alrededor de 1912. Este fue un trabajo que realicé por adscripción ad honorem al Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor Domingo Arias de la Universidad Nacional de San Juan y fue realizado entre 1994 y 1998, entonces dirigido por la magíster Susana Clavel Jameson, una especialista en metodología de la historia, y por supuesto busqué una persona especialista en música, musicólogo de reconocidísima trayectoria, Gerardo Husevi, que tuvo la generosidad de acompañarme en este trayecto de 4 años. Obviamente, la asesora fue Melanie Plesch, de quien aprendí muchísimo también y tuvimos conversaciones en torno a los problemas metodológicos que se iban produciendo en esta primera exploración de la musicología. Este proyecto reunió entre 1994 y 1998 información periodística y también oral relevada acerca de Inocencio Aguado y su esposa, procedentes de España, para hacer una valoración crítica de sus aportes como músicos inmigrantes a la cultura musical de San Juan, en Argentina, y de Navarra, en España, en sus repetidos viajes, ¿no? La idea era explicar estos aportes en su contexto urbano y desde el periodo de máxima inmigración en la región cuyana hasta la muerte del músico en Lomas de Zamora en 1974. La investigación adoptó el concepto de región dinámica de la historiadora sanjuanina Margarita Ferrá de Bartol, un concepto que me permitió proyectar el estudio de la localidad de acogida de estos músicos inmigrantes a una historiografía translocal de la música.
Dos publicaciones mostraron parcialmente los resultados. La primera fue una muy temprana, la actividad musical en el San Juan del Centenario a través de la lectura periodística, y es acá donde hago mi primer hipervínculo, para mostrar el tipo de trabajo. No sé si están viendo la ficha, me gustaría que me respondieran, por favor, la ficha en Adobe, en PDF. Sí. Ah, perfecto. Sí, Graciela, sí la estamos viendo. Podría ampliar un poco más. Sí, está un poco pequeña. Sí, al ancho de la mejor. Uh-huh. Bueno, esta ficha está tratando de mostrar el tipo de trabajo que yo inicié, que aprendí de Susana Clavel, de cómo ir mostrando el relevamiento, la información del relevamiento hemerográfico, ¿no? Después vamos a hablar de cuáles han sido las fuentes, pero este es el tipo de fichaje que trabajaba y que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, digamos. Entonces se trata de poner en un cuadro los datos de la edición de la fuente, el número particular de cada uno de los periódicos, para identificarlo muy bien, el día, colocando el día del calendario, el día de la semana, porque eso me permitía también registrar la frecuencia de eventos repetidos semanalmente y qué importancia podía tener en el día de la semana. Por supuesto, el número de página, la columna y un extracto del artículo y luego una columna de observaciones donde se podía registrar si había fotografías, gráficos o a lo mejor el tipo de aviso que se estaba registrando. En este caso estoy mostrando una ficha del diario llamado La Provincia. Era un diario que se editaba por la tarde en San Juan y corresponde al año 1910, que es el año del centenario de la Revolución de Mayo en la Argentina. La manera de digamos, registrar la información es colocando en negritas. A veces después aprendí que la cita textual debía estar encomillada. Y entonces el título del artículo va en negrita y luego el extracto del artículo y cuando, por supuesto, hay citas textuales, van encomilladas. Entonces se registraba todo tipo de noticias que tuviera que ver con la música. Luego, esa fue, digamos, una publicación bastante descriptiva que no tiene demasiado de interpretación, era más bien una especie de registro en ese momento de esa información que había recabado. Pero posteriormente, digamos que esta investigación exploratoria de toda la actividad musical en la provincia de San Juan necesitó también algunas explicaciones respecto de cómo estos músicos inmigrantes se integraban a una nueva sociedad y de qué manera ellos iban registrando también su propia vida, su propia actividad. En esos tiempos, en ese entonces, llegó a mis manos lo que Inocencio Aguado, que ya había fallecido, llamó sus libros. Los libros son estos que estamos viendo acá en el centro de la imagen. Son especies de grandes cuadernos de economía, ¿no? Esos grandes libros en donde se registraba en los comercios toda la actividad comercial. Pero él los utilizó para ir pegando una colección de documentación personal que estuvo dirigida en principio a sus descendientes directos. Entonces, estos especies de cuadernos o de registros que él le llamó libros eran dos grandes volúmenes y contienen una cantidad realmente importantísima de información, ¿no? Tenemos recortes periodísticos de distintos diarios como El Porvenir, Diario Nuevo, Debates, el diario San Juan
Y también recortes de diarios españoles, especialmente de Navarra, que es la zona de donde él provenía, y de un diario particularmente que fue La Voz de la Ribera, que se editaba en Tudela. También hay recortes de diarios de Mendoza y de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, en Argentina. Esos diarios no están totalmente identificados, aún resta un trabajo, digamos, de identificar el origen exacto de cada uno de estos recortes. Además de varias actividades que van registrando estos recortes de diarios, también hay presencia de partituras manuscritas, como la que estamos viendo acá, que es un extracto, un fragmento manuscrito por Inocencio Aguado sobre un himno a Sarmiento. Y está publicado en una revista editada en la provincia de San Luis llamada El Hogar, y esta es una publicación de 1938. Y lo que vemos es que en cada uno de estos recortes el propio Inocencio Aguado iba registrando el número de recorte, lo cual ha sido una ayuda extraordinaria al momento de relevarlo. Iba numerando todos los recortes con lápiz azul, colocaba información complementaria como los años, a veces algunas, como en este caso, algunas fechas de la publicación del artículo, cuando no lo podía colocar, cuando no, en el recorte no figuraba el nombre del diario o la fecha. Lo que sí hay es una mezcla muy grande de recortes y de otra documentación, porque a esto se van uniendo cartas personales dirigidas a muchas amistades, cartas a profesionales, a otros músicos, compositores. Hay muchas cartas dirigidas a poetas. También hay muchas declaraciones suyas, declaraciones de tipo estético o declaraciones de tipo religioso, político, declaraciones a sus familiares, y eso también está mezclado con relatos de experiencia que va colocando en los manuscritos, comentarios al margen y también algunas declaraciones de tipo ideológicas y crítica musical. En realidad, considero que prácticamente estos son registros que se presentan como una especie de memoria construida en papel, una especie de autoconstrucción de la imagen propia destinada a sus descendientes directos, no tenía otro destino más que ese, con el fin de preservar su presencia en la memoria de la familia. Acá en San Juan él compró una casa muy grande cuando ya había solidificado su situación económica. Y en esa casa él realizaba mucha actividad musical, atendía sus coros y también realizaba muchas reuniones familiares. Entonces el entorno familiar, como buen español, digamos, era mantener ese lazo familiar y necesitó trascenderlo aún después de su muerte a través de estos registros. La información es realmente ingente, entonces lo que hice fue ir organizando esa información a través de ejes temáticos. Y esos ejes temáticos me permitieron un análisis, por supuesto, una especie de análisis del discurso de estos libros desde la historia cultural. Y esos ejes temáticos son los que vemos acá. En principio, ir viendo todos los artículos, recortes y toda la información referida al arribo y las dificultades que eso supuso, llegar a un país extraño, aunque hablaran el mismo idioma, con una religión igual, la misma religión oficial del país de arribo. O sea, había realmente muchos puntos de contacto, pero también había muchas diferencias que le significaron dificultades de arraigo. Entonces, toda esa información está colocada en, digamos, en fichas que tienen como título arribo. Luego, me he referido a todo lo que significa la formación musical, todo lo que él aprendió en España, porque había pertenecido a una orden jesuítica, no alcanzó a tomar los hábitos definitivos, estuvo en Belchite,
y en Muchante, haciendo esta formación como en la comunidad jesuita, donde aprendió órgano y otras disciplinas musicales como contrapunto, aprendió mucho de latín, mucho de teología, y eso obviamente ha marcado toda su producción musical. Luego, otro ítem está destinado a la integración social, de qué manera él se fue haciendo un lugar cuando llegó a San Juan, a 1500 kilómetros hacia el oeste de la capital federal, un lugar donde había un cierto aislamiento hacia 1910, porque los caminos aún no estaban absolutamente emprolijados, digamos, eran caminos de tierra y con ciertos peligros, tanto para comunicarse con Mendoza, a 170 kilómetros al sur, como hacia Buenos Aires, donde había que cruzar a veces zonas un poco hostiles, o a Santiago de Chile, cruzando la cordillera. Entonces, esa integración social tuvo, digamos, sus inconvenientes al comienzo. Eso, obviamente, estuvo muy ligado a todo lo que fue la integración cultural y laboral, en donde la actividad musical fue importantísima para buscarle un lugar, y toda la actividad musical que desarrolló y lo fue transformando de a poco en una especie de referente musical provincial, de ser un completo desconocido, como sucedió con otras familias de inmigrantes, terminó siendo un referente para las familias burguesas de la sociedad. Sus actividades estuvieron desplegadas en la docencia musical, la interpretación como pianista, organista, director de orquesta, director de coros. También compuso mucha música, sobre todo de repertorio escolar y coral, no escolar. Y también escribió mucho para los diarios y de alguna manera fue creando una especie de comunidad interpretativa de sus propios artículos, destinando una parte importante a desarrollar el gusto musical que él creía necesario para esta comunidad. Y luego un último eje que son estos otros aportes. Entonces, bueno, toda esa información, una vez que ya en ese entonces la única manera de hacer una copia de todo esto era fotocopiar. Estamos hablando del 2000, 2004, 2005. Entonces, con el permiso de la familia que me había prestado esta documentación, fotocopié todos los artículos, devolví los originales a la familia y, trabajando sobre todas esas fotocopias, pude ir abstrayendo la información en estos cuadros. Cada uno corresponde a un número importante de artículos sobre los ejes que ya les he contado. Esto estuvo muy apoyado en algo que no mostré en una diapositiva anterior. Quisiera volver acá porque también es importante decir que ese trabajo de Aguado estuvo muy apoyado en esto, en este primer trabajo de lectura periodística, en donde también había abstraído la información alrededor de distintos ejes temáticos según la naturaleza de los hallazgos, de la información en cada periódico, ¿no? En cada diario que fui relevando. Entonces, un grupo de artículos estaban relacionados con las instituciones, los acontecimientos, los artistas y los géneros musicales, o sea, según, digamos, la naturaleza de los hallazgos en relación con la música. Después, otro grupo de artículos los fui separando como para ir clasificándolos otros o los mismos, clasificándolos lo que en aquel momento yo discriminaba como música erudita, música popular urbana y música folclórica. Y por otro lado, también fui discriminando la información según el lugar que ocupaba en el diario. Entonces, fui tomando en cuenta si los artículos se publicaban en la columna de sociales, como por ejemplo los anuncios de retretas, demostraciones, las veladas y tertulias, los viajes que hacían los músicos y la crítica musical, todo eso aparecía en la columna de sociales.
Por otro lado, separaba los avisos comerciales de venta de instrumentos, gramófonos, todos los servicios de afinaciones y reparaciones, las lecciones, la presencia de los conservatorios y el ofrecimiento de lecciones a domicilio que hacían los músicos como una salida laboral. Por otro lado, en la sección de editoriales, de editorial del diario, aparecían noticias que eran muy importantes y pertinentes para el desarrollo de este tema, tanto de lo contextual como de la vida musical de Aguado, y que tenía que ver, por ejemplo, con el desarrollo de congresos, como congresos pedagógicos que se realizaron en esa época y que ocupaban el lugar de las editoriales. Y después iba separando, o por lo menos poniendo en evidencia, todas las noticias de primera plana, de primera página del diario, en donde había algo que se quería poner muy, muy de relieve, y algo que me llamaba la atención era que, por ejemplo, las noticias que se iban recibiendo de compositores que estaban fuera de la provincia, como los Beruti, aparecían siempre en la primera página de los diarios provinciales. Así, por ejemplo, el asunto referido a la ópera Los héroes, de Arturo Beruti, en 1910, apareció siempre que se publicó en la primera página de los diarios. Y por último, la página de administrativos, en donde aparecen temas interesantes desde el punto de vista histórico-económico, como salarios, los salarios de los maestros, los salarios de los maestros de música, bueno, y otra cantidad de cuestiones, problemas gremiales y esas cosas. Entonces, bueno, es como que esa información se fue completando. Bueno, en una segunda instancia, cuando ya terminé esa formación inicial en la investigación, me aventuré en esto de comenzar una maestría en historia general, un poco, digamos, cobijada en la tutela de Susana Clavel y de Margarita Ferrer de Bartol, que Margarita Ferrer de Bartol ha sido un nombre conocido en la nación por haber tenido una actividad política muy, muy destacada, y a su vez era una investigadora en historia muy seria, y de ella realmente recibí muchísimos consejos muy, muy apropiados. Entonces decidí iniciar esta maestría y busqué, por supuesto, la tutela de Omar Corrado desde lo musicológico, que accedió desde un primer momento, y esta tesis fue defendida en 2003, la realicé en la Universidad Nacional de San Juan, y de esa tesis nació este libro, cuya portada estamos viendo en pantalla. Hay un 30% de esta publicación en internet, en Google Books. No está totalmente digitalizado y tengo pensado alguna vez poder realizar una segunda edición que pudiera estar digitalizada cuando me jubile, digamos, que no falta mucho. Este libro está acompañado por un CD con grabaciones de música que realizamos en el Auditorio Juan Victoria de San Juan, y que contiene mucha de la música de la familia de músicos italianos que estudié. Esta tesis tuvo que ver con el arraigo de una familia abruzense, una familia italiana, apellidada Colequia, que provenía de esta zona central de Italia, enfrentada al Lacio, ¿no? Los Abruzos están frente al Lacio, pero sobre la costa del Adriático. Es una zona muy pobre, era muy pobre, una zona de pastores, muy montañosa, pero muy apegada a la música de bandas. Y justamente estos músicos, cuando llegaron a la Argentina y luego se instalaron a San Juan, fueron contratados como músicos de banda militar, y luego Francesco Colequia, fue el director de la banda de policía. Entonces es justamente en el Museo Histórico de la Policía de San Juan donde he podido encontrar bastante información acerca del desempeño de este músico como director de banda, con todo lo que ello significaba, ¿no?
Bueno, para ir al punto que nos interesa, que es la fuente hemerográfica, la mayor parte de esa tesis estuvo apoyada, obviamente, en la búsqueda de información en periódicos y en revistas. Entonces, acá estoy colocando las revistas principales de donde pude abstraer información sobre estos músicos, revistas culturales de Buenos Aires, una muy importante, Caras y Caretas, que hoy en día está totalmente digitalizada. Bueno, realmente me aportó mucha información que necesitaba. De San Juan, la Gaceta Policial, que era una publicación de la policía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hoy está en el museo. La revista Índice, que son cuadernos tradicionalistas, que realmente provee mucha información de la actividad cotidiana y de los gustos musicales de principios del siglo XX, y la revista Sarmiento, que era entonces una revista mensual que se publicó más o menos hasta 1920 y hoy está en el Archivo General de la provincia. De Mendoza, una muy importante, la revista musical Santa Cecilia, que era una revista editada por la comunidad salesiana, instalada en el interior de la provincia de Mendoza, en Rodeo del Medio, y que ha sido profusamente estudiada por Antonieta Sacchi de Cherioto en sus libros, ¿no? Y, bueno, esta revista musical de Santa Cecilia provee de información no solamente religiosa, histórica, ideológica, de lo que significaba el cecilianismo que se estaba introduciendo en la Argentina a principios de siglo, esta importante tendencia vaticana, digamos, que regía ciertos comportamientos y prácticas musicales, como todos sabemos. Bueno, esta ideología, digamos, también fue seguida por la familia Colecchia y fueron difusores de esa ideología religiosa y musical en San Juan. Y lo que quería decir es que esta revista aporta además muchas partituras. Digamos, el anexo final de la revista tiene partituras compuestas, música compuesta por los sacerdotes salesianos. Y esa era mucha de la música que estos colequias interpretaban en las parroquias, en las iglesias, además de en las bandas militares, bueno, y en otros ambientes. Mucha de la información que provino de los diarios que estoy mostrando acá, hice un barrido muy detenido día por día que correspondió al periodo histórico 1880-1910 de todas estas publicaciones que estamos viendo acá, y coloco los años que estaban disponibles en los distintos repositorios de San Juan. Esto, B.B. Franklin, es Biblioteca Benjamin Franklin, es una biblioteca muy bien surtida, que sabe conservar muy bien su documentación. Entonces, tuve oportunidad allí de encontrar mucha información periodística. También del archivo provincial, el archivo histórico provincial, que hace poco tiempo ha cambiado su edificio, ha cambiado de lugar y bueno, por un tiempo hemos tenido esa documentación no disponible hasta que finalmente, hace unos 5 años atrás a esta parte, no solamente está disponible toda la información del archivo histórico, sino que hemos ido encontrando información que antes en el antiguo edificio no habíamos visto, no nos habían informado porque, bueno, no estaba todo absolutamente visible ni disponible, no había buenos catálogos. Ya después les voy a comentar algunas otras cuestiones de este archivo. Bueno, todos estos entonces son publicaciones periódicas sanjuaninas que están en estos repositorios, especialmente Biblioteca Franklin y Archivo Histórico de la provincia. Hay también otro lugar que es el Museo Agustín Gnecco, que también tiene alguna documentación y materiales periodísticos disponibles, pero no están ni digitalizados ni microfilmados, están muy mal guardados, digamos en grandes paquetes atados con hilo muy rústico y sin demasiada
sin demasiada prevención en la conservación, así es que espero que con el tiempo esto, que es un museo con cierto subsidio provincial, pueda mejorar sus condiciones de conservación. Otros diarios que fueron consultados para esa tesis de músicos inmigrantes italianos provinieron de Mendoza, Constitucional, La Industria y Los Andes. Acá en la foto estamos viendo una imagen del diario La Industria, que nos muestra con grandes letras, con una tipografía muy visible, lo que era el programa de celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo, el centenario de la Revolución que significó el inicio de la separación con España, ¿no? Bueno, y también de Buenos Aires, obviamente, una cantidad de diarios que están disponibles en los archivos de San Juan y de Mendoza. Bueno, esa información, nuevamente, quería mostrar cómo se fue sistematizando. Este fue todo un trabajo individual que me llevó varios años poder hacerlo. Entonces, tenía muy en cuenta cuando hacer citas textuales, cuando verdaderamente la información ameritaba copiar textualmente la información y conservarla en el fichaje, o simplemente hacer un resumen y citar, entre comillas, lo que fuera necesariamente imprescindible para mis trabajos según los objetivos que me proponía en la tesis. Acá otro modelo de ficha, este es de La Industria de Mendoza también, donde, bueno, lo que hago es resaltar la cantidad y la diversidad de información musical, como puede suceder en otros países también, de lo que es posible recaudar de lo que son los diarios, ¿no? Información sobre instituciones, sobre bandas, sobre conjuntos, distintos tipos de música, nombres de artistas, compañías visitantes, en fin, realmente una riqueza de información muy, muy grande. Bueno, toda esa información para esta tesis, una vez que terminé un poco de organizar la información en fichajes y de acuerdo a los objetivos de la tesis, también decidí ir digamos, agrupando todos esos artículos también desde otro punto de vista, de otra manera, que me sirviera para trabajos posteriores. Entonces, la idea fue volver sobre toda esa información y agruparlas bajo el rótulo de bandas, sociedades musicales, compañías visitantes, intérpretes, y algo que ya me interesaba desde hace mucho tiempo, que es la trayectoria de Arturo y Pablo Beruti, que por ser sanjuaninos, compositores que viajaron al exterior y tuvieron una carrera de cierto prestigio, era muy importante para la opinión provincial, para la opinión pública. Entonces, de alguna manera ser corresponsales de diarios de la Nación, que estos diarios provinciales fueran corresponsales de los diarios de la Nación y que reprodujeran noticias de los Beruti, de sus actividades en Buenos Aires o en Italia, significaba un orgullo que por supuesto se transformó en un plus de capital simbólico muy importante para la época, ¿no? Quería mostrar, acá están los hiperlinks, los hipervínculos, con respecto a las bandas de música, toda esa información dio como resultado esta sistematización proveniente de los distintos diarios, el Constitucional, el Ciudadano, es todo 1880-1910, La Unión, todo lo referido a bandas de música vuelto a agrupar desde otro punto de vista, La Ley, El Heraldo, La Industria de Mendoza, La Provincia, bueno, y así todas las publicaciones.
Muestro otro, por ejemplo, en sociedades musicales, todo lo que se refiere a veladas y tertulias. En ese entonces hice una distinción de veladas como un evento casi semipúblico en algún lugar como un club social, diferente de las tertulias realizadas en casas de familia, en donde la invitación era mucho más restringida, con repertorios distintos. Bueno, hay, digamos, desde el punto de vista sociológico, una cantidad de diferencias en eventos que se realizaban en clubes o en salones semipúblicos a los que se realizaban en casas de familia. Bueno, entonces esto es el acopio de información de sociedades musicales, veladas y tertulias familiares realizadas a lo largo de esos 30 años. Este es otro punto muy interesante, toda la información que se pudo agrupar en relación a la visita de las compañías lírico-dramáticas visitantes, tanto españolas como francesas o italianas, que, bueno, llegadas a Buenos Aires, desde allí partían al interior del país y en la ruta visitaban distintos lugares, distintas provincias, y llegaban hasta Cuyo, llegaban a Mendoza, de ahí pasaban a Santiago de Chile, cruzando la cordillera, y cuando los representantes de San Juan, que está a 170 kilómetros al norte de Mendoza, se enteraban de la llegada de una de estas compañías visitantes, inmediatamente partían a Mendoza para invitar a estas compañías que vinieran a San Juan a interpretar su repertorio. Entonces en San Juan había por lo menos dos teatros en donde se representaba ópera y zarzuela. Bueno, esto tiene que ver con los intérpretes y compositores, no está trabajado en cuadros, está trabajado de otra manera porque este ya es un paso posterior, previo a la redacción de un artículo, y lo que refiere Arturo y Pablo Beruti es todo un material de consulta que ha servido para proyectos posteriores relacionados con las óperas de Beruti. Entonces, bueno, toda esta es la información que han replicado los diarios sanjuaninos de lo que se publicaba en Buenos Aires, incluso en Italia. Bueno, nos va dando como distintos estímulos a seguir trabajando otros temas de investigación. Lo que presento acá es un poco la estructura del libro Músicos Inmigrantes, la familia Colecchia entre 1880 y 1910, en la actividad de San Juan, y cómo fue estructurando toda esa información, sobre todo extraída de los diarios. De los diarios y de un baúl con partituras que se encontró un poco sorpresivamente. Todo eso está relatado en el libro. Como lo que me interesaba era estudiar esta familia de manera colectiva, utilicé mucho la prosopografía como método y lo vi desde un punto de vista histórico, social y cultural. Entonces, por un lado, estuve tratando de indagar cuáles fueron los factores histórico-culturales que permitió a esta familia que no hablaba el español integrarse. Cuáles fueron las dificultades y las ventajas que les daba a ellos haber llegado como músicos contratados por las bandas militares. Eran 7 músicos, esto tenía que decirlo también, eran 3 adultos y jóvenes, adolescentes, que luego bueno, fueron creciendo e integraron estos conjuntos. Así que son 7 músicos los colegios que desarrollaron la actividad tanto en San Juan como en Mendoza. Bueno, entonces, entre estos factores estarían las causas del abandono del país de origen, el soporte familiar, que fue muy importante para la integración, el estímulo político, todo lo que significaba las leyes que se fueron promoviendo para llamar la inmigración masiva, ¿no? ¿Cuál era la estructura social y la vida musical que existía en San Juan a la llegada de esta familia?
También la competencia musical, la preparación musical de estos músicos inmigrantes que les permitió mostrarse como músicos avezados e interesantes para el nuevo medio. Y por supuesto, ¿cuál fue la funcionalidad de esas prácticas que desarrollaron en relación con las necesidades y los requerimientos del medio social? Eso dio como resultado la redacción de la introducción del libro, o de la tesis en principio, el primer capítulo sobre los artistas en el contexto de la inmigración, la sociedad sanjuanina entre 1880 y 1910, que recogió mucha información de aquella primera publicación que les mostré, y en la tercera, los músicos colequias, como para mostrar las redes familiares que fueron construyendo en la provincia, ¿no? A través de casamientos, de amistades, etc. Y en la segunda parte del libro me aboqué específicamente a ver las estrategias grupales e individuales de esta familia, de estos músicos, que los ayudó a integrarse, tanto desde lo laboral como en lo artístico, para también realizarse como músicos, ¿no? En la interpretación, en la producción, en la docencia y en la gestión, porque se desempeñaron en distintos ambientes, en lo religioso, en lo civil, en lo privado, en lo público. Entonces me dio material como para redactar los colequias en relación con las bandas militares, en relación con las sociedades musicales de San Juan y su desempeño en la música religiosa. Bueno, y finalmente las conclusiones de ese libro. Bueno, en relación con esto y ya en la actualidad estamos trabajando en grupo y en proyectos institucionalizados que han sido financiados por la Universidad Nacional de San Juan, tienen su sede en el Gabinete de Estudios Musicales y se refieren específicamente a la producción operística de Arturo Beruti. Esto es una secuencia de proyectos que se inició alrededor de 2010 con la digitalización, la fotografía digital de las partituras de Arturo Beruti que se encuentran en el fondo Arturo Beruti del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega en Buenos Aires. Eso unido a ciertas partituras que se han encontrado en la Universidad Nacional de San Juan, manuscritas y editadas, dan el material musical para poder realizar estos trabajos de investigación de óperas que no han sido editadas comercialmente en su mayoría. Algunas cosas sí, otras no, pero no me voy a dedicar ahora a eso, sino que lo que quiero mostrar es cómo la información periodística también se transforma en una base fundamental de estas investigaciones. Por empezar, hay que mencionar en todo el material de recortes periodísticos que fueron propiedad de Arturo Beruti y que quedaron entre sus pertenencias y luego han sido donadas por descendientes de la familia al Instituto de Musicología y al Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Entonces, esos recortes que muchas veces no tienen la procedencia, no tienen escrita la procedencia o la fecha, ha significado una búsqueda muy importante, muy exhaustiva, para lograr conocer cuál era el origen de ellos y nos han dado mucha información sobre por qué Beruti conservó esos artículos, ¿no? Y no otros. Muchos tienen críticas al estreno de sus obras, críticas que no son favorables. Y bueno, da para hacer un estudio sobre la recepción crítica de su obra. Por otro lado, un integrante de nuestro proyecto, Rubén Fernández, está haciendo un relevamiento actualmente desde su casa de una publicación periódica llamada The Standard, que está digitalizada. Voy a mostrar cómo se ve este periódico. No sé si se alcanza a ver. Sí, lo veo. Se ve, ¿no? Sí, sí.
Puedes aumentarlo un poquito. ¿Cómo no? Se llama The Standard. Esto es solo una foto de una primera página. Es un diario que se editó en Buenos Aires en lengua inglesa, obviamente para la colectividad inmigrante inglesa, que fue fundado como semanario en principio. Durante un año funcionó con entregas semanales y fue fundado por dos hermanos irlandeses, Edward y Michael Mulhall, en 1861. Al año siguiente ya se transformó en una publicación de edición diaria. Y fue diario hasta 1959, en que cerró definitivamente por una cantidad de dificultades. Tiene parte del diario editado en inglés y otra parte en español. Y lo interesante es que siempre aparece una cartelera de espectáculos, teatros. A veces aparece en la hoja número uno, como en este caso, las publicaciones del siglo XIX, generalmente ponen la cartelera en la primera página. Y lo muy interesante, acá lo voy a ampliar un poquito, es que aparecen todos los teatros con su programación diaria. Por ejemplo, el Teatro de la Ópera. Esta lo aparté porque justamente habla de una compañía que me interesa mucho por la figura de Arturo Beruti, una compañía italiana que estaba actuando en el Teatro de la Ópera, la compañía de Angelo Ferrari, en 1897, que fue la compañía que estrenó Pampa, una de las óperas de Beruti. Tenemos el precio de las localidades, está toda la compañía, incluso da información de la programación de las óperas antes y después. Entonces uno puede tener un contexto muy interesante de cuáles son los estrenos de ópera que acompañaron la ópera que uno estudia. Ahí está el Politeama Argentino, Teatro San Martín, Teatro de la Comedia, Teatro Odeón, Teatro de Mayo, todos en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Y también suelen haber noticias de otros teatros más periféricos y también del Circo Criollo, lo cual da una información como bastante heterogénea y muy interesante, porque se pueden comparar, se pueden seguir, en fin. Y esto también, corroborado con las noticias de otros diarios, verdaderamente da una información vital para conocer sobre la ópera a finales del siglo XIX. Acá he puesto un link también, espero que se abra. No sé si lo están viendo. Es la página de la Universidad San Andrés, que está en la provincia de Buenos Aires. Se ve, se ve. Gracias. Bueno, y entonces esta universidad tiene una biblioteca llamada, la biblioteca se llama Max von Buch, que cuenta con una colección completa de este diario de Standard en dos soportes. Uno es el soporte papel. Tiene carpetas de 306 volúmenes de esta colección en papel, pero que no está a la consulta, sino que ha sido digitalizada gracias a tres subsidios muy importantes. Por un lado, un subsidio de Latin American Microform Project, otro de la Fundación Bunge y Born, y otro de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Entonces, felizmente, contamos con todas estas colecciones ya digitalizadas y al alcance de nuestra vista. Entonces, nosotros, en nuestro proyecto sobre las óperas de Arturo Beruti actualmente, especialmente Rubén Fernández, está haciendo un relevamiento de estos diarios en la década de 1890, que es la de mayor producción de Arturo Beruti, operística, y sobre todo de su estadía en Buenos Aires. Entonces, muy interesante tener esa información de la cartelera de espectáculos de esa época. Bueno, creo que acá me fui de la presentación. ¿Están viendo la presentación de PowerPoint?
Sí, señora. Gracias. Necesito la respuesta porque... Sí, se está viendo bien. Gracias. Por ahí no soy muy ducha con Google Meet. Me manejo mejor con Zoom, de verdad. Pero bueno. Acá lo que estamos viendo son más diarios. Les contaba que el archivo histórico, el archivo general de la provincia de San Juan, se mudó de edificio hace unos 5 años a esta parte, ahora está en el llamado centro cívico y ha guardado todas sus pertenencias en 2 subsuelos del gran edificio que se ha construido en el centro de la ciudad. Eso ha significado que ha quedado visible una cantidad de materiales que antes en el antiguo edificio no lo estaban. Entonces, bueno, hace un par de años a esta parte, y justo antes de la pandemia, en una de mis visitas al archivo, encontré estos nuevos títulos que no conocía antes: El trabajo, la patria, el argentino, el pueblo, la verdad, el ciudadano y la constitución, que aparecieron así como serendipity a mis ojos, y verdaderamente son diarios del siglo XIX que dan una información extraordinaria. Entonces, no son muchos, están encuadernados, se consultan en papel, no están digitalizados todavía. Y en el archivo son muy reticentes a prestarlos. Así que, bueno, necesita un acceso especial para poder llegar a ellos. Y ahora con el tema de la pandemia están absolutamente, estamos imposibilitados de poder hacer este relevamiento. En su momento, a lo largo de un mes, más o menos, pude sacar algunas fotos y son las que, algunas de las cuales estoy compartiendo con ustedes. Como ven, son diarios sobre todo de la década de 1880 y 1890. Y bueno, creo que esto es un material que nos está esperando o está esperando a los más jóvenes para cuando se termine la pandemia y tengamos acceso a eso, ¿no? Bueno, con toda esta información que les he mostrado y siguiendo un poco adelante con proyectos institucionales que han sido financiados por la universidad, hemos podido desarrollar varios títulos, varios proyectos, entre ellos estos que estoy poniendo acá en pantalla. Uno se llamó Reconstrucción de los espacios sociomusicales en San Juan entre 1944 y 70, interrogación a los géneros de la música popular. ¿Por qué reconstrucción? Porque, un poco siguiendo la metáfora del piano arrugado, 1944 fue una fecha muy desgraciada para San Juan, en donde se produjo un sismo muy destructivo. Prácticamente tiró abajo todos los edificios de la ciudad, murieron más de 10.000 personas, fue un sábado a la noche, en donde había mucha gente congregada en las iglesias, había fiestas, había algunos casamientos y la gente que estaba en esas iglesias, como la Catedral de San Juan, quedó sepultada bajo los escombros. Fue una época muy dolorosa, costó por lo menos 10 o 15 años curar las heridas del pueblo de San Juan y la reconstrucción de la ciudad llevó 10 años o más. Bueno, por eso se llama reconstrucción de los espacios sociomusicales, porque obviamente toda la vida cotidiana quedó destruida, quedó interrumpida, y poco a poco, a partir del primer año, del segundo año, se empezaron a reactivar algunas pocas actividades, y ese es el proceso que nosotros hemos querido cubrir en este primer libro, ¿no? Tengo como colaboradores ahí a Elvira Rovira, Alicia Ambi, Graciela Porras y Antonio Arias, que realizaron un relevamiento periodístico muy arduo también en todos estos periódicos que ya les he mostrado. Luego, siguiendo con el tema de la música popular, un proyecto siguiente se llamó La música popular y su vinculación con la radiodifusión en San Juan, porque era muy notable ver cómo la radio, como comunicación masiva, interpeló las prácticas musicales de la gente y significó sacar un poco a San Juan de ese aislamiento terrible
en que se había sumido por la destrucción del sismo. Bueno, acá coloco algunos de los repositorios en donde hemos ido a consultar toda la hemerografía que necesitamos para esos proyectos. Obviamente, algunos pertenecen a la provincia, otros son de Mendoza, algunos son de Buenos Aires. Y también tengo que nombrar a otras personas que han participado en esos relevamientos, como Fanny Caro Prece, Fabiana Puebla, que venía desde la disciplina de la historia, y Cristina Castro, que venía de la literatura. Entonces son proyectos, de alguna manera, con colaboradores provenientes de otras disciplinas que nos daban marcos de trabajo y preguntas que ampliaron mucho las preguntas originales de los proyectos, ¿no? En esos repositorios no siempre los diarios y los periódicos y las revistas que nos interesan están en las mejores condiciones. Hay que decir que son muy pocos los repositorios que tienen la información o que tienen los diarios ya microfilmados o digitalizados, y menos, prácticamente ninguno del interior del país que lo tenga en internet. Si están microfilmados, obviamente uno los va a consultar a través de la tecnología correspondiente en el lugar mismo, pero no están subidos a internet, entonces no hay una consulta más cómoda o una consulta irrestricta a los materiales. Todo significa una tramitación importante para llegar a los diarios y a los periódicos. Acá en la foto de la izquierda estoy mostrando cómo en la Biblioteca Franklin, en su hemeroteca, que está bastante organizada y tiene muchos de sus materiales, están ya microfilmados. Sin embargo, cuando uno va a pedir el listado de los diarios microfilmados, lo que ofrecen es esta carpeta que estoy mostrando acá. O sea, no está, digamos, informatizado convenientemente todavía. Es todo como un proceso lento que necesita mucho tiempo hasta que esto esté en condiciones de decir, bueno, el acceso es rápido, tengo la información que me la llevo en un pendrive o la puedo consultar desde afuera. No, todo tiene que ser hecho de esta manera, casi artesanalmente. Y lo que estoy mostrando es el estado en que están esas carpetas, en donde están los listados de diarios, ¿no? Donde alguien ha estado coloreando, poniendo aclaraciones. Yo no sé si será alguien a cargo de la carpeta, algún empleado de la biblioteca, o es alguien de afuera que consultó y le interesó resaltar algo. La cuestión es que este es el estado de parte de, digamos, de los catálogos que uno debería consultar. Estos son los cuadernos en donde han sido coleccionados muchos de los diarios en la biblioteca. Están encuadernados, pegados en esos cuadernos, perdón. Y acá lo que estoy mostrando es una de nuestras compañeras de trabajo, Elvira Rovira, que ha sido una de las grandes lectoras de periódicos y que ha aportado muchísimo trabajo de relevamiento. Y lo que quiero mostrar, además de nuestra compañera Elvira, que ya está jubilada, es las condiciones en que nosotros hemos consultado durante años y años los periódicos antiguos. En otros lugares no podría entrarse sin un barbijo y sin guantes y con una cantidad de precauciones. Nosotros entrábamos al antiguo Archivo General de la Provincia de San Juan, luego que ya nos conocían, obviamente, y podíamos acceder a los cuadernos de periódicos libremente y así, digamos, con un acceso directo y sin guantes, sin barbijos. Y acá se ve el cuaderno espiralado donde Elvira tomaba sus notas de las informaciones sobre música. Y bueno, y así nos hemos movido durante años. Por suerte que nuestro equipo siempre ha sido absolutamente respetuoso de todas las fuentes. Sabemos el cuidado que hay que tener con ellas, pero
no tomábamos la precaución de consultar todos estos diarios y esta información con guantes, poco por la ignorancia en aquella época, estoy hablando de 2004, 2000, hasta 2009, 2010, ¿no? En que uno empezó a interiorizarse de cuáles eran los recaudos que verdaderamente había que tomar. Hoy en día ni se nos ocurriría llegar a un lugar así sin los guantes de látex, sin el barbijo, y bueno, con todo el respeto que ello amerita. Esto lo estoy diciendo un poco tomando conciencia de lo mal que hemos actuado respecto de estos de esta documentación, ¿no? Me hago cargo de eso. Bueno, de uno de estos proyectos, también quería mostrarles que tanta información que hemos recopilado, de alguna manera había que organizarla, también sintetizarla. Entonces, después de las fichas que ya les he mostrado, lo que se nos ocurrió fue sintetizar esa información en especie de grillas de datos, en donde a partir de un periodo determinado tuviéramos una vista general de las categorías que necesitábamos según el fin de la investigación, ¿no? Entonces, agrupábamos información según músicos y conjuntos que nos iban apareciendo en un lapso definido, las instituciones, los lugares donde se practicaba la música, cuáles eran las prácticas, los acontecimientos, los géneros que podíamos detectar y algunas notas contextuales. Digamos, he tomado una ficha un poco al azar, quizás no ha sido la más completa ni la más feliz para mostrar, pero lo único que quería era, de alguna manera, mostrar este paso intermedio entre el barrido de la información, vaciar la fuente, registrarla en nuestras fichas, de ahí a la redacción de un artículo, de un capítulo, de un informe final de proyecto. Hay muchos pasos intermedios metódicos y este es uno de ellos. Bueno, de estos grupos que les estoy mencionando, obviamente ha salido gente ya formada, que algunos de ellos siguen integrando proyectos actuales, como Rubén Alejandro Fernández, que les contaba ahora está haciendo el relevamiento de estándar. En su momento, él era un alumno del profesor de educación musical y a través de la información periodística logró realizar su tesis de grado, su tesina, y publicó un libro a través de la editorial de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la cual dependemos, que es este, Actividad Musical en los Conservatorios de San Juan entre el 52 y 1966. Este es, digamos, uno de los resultados de la formación de investigadores en estos proyectos y sobre todo por la formación en la búsqueda de información. Y este otro es el libro editado por Graciela Porras, que fue becaria, fue adscrita en varias oportunidades a los proyectos y logró estudiar este tiempo importantísimo para San Juan entre 1960 y 1965, que fue la época del Instituto Superior de Artes en San Juan, que dependía de la provincia y es el antecedente inmediato del departamento actual de música, ¿no? Departamento de música actual donde desarrollamos nuestra actividad. Estos libros no están digitalizados, son libros en papel que, bueno, han sido editados ambos por la editorial de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan y están allí a la venta. Bueno, a continuación, ya no falta mucho. Perdón si estoy siendo demasiado exhaustiva. El proyecto que siguió fue esta, que fue una segunda tesis que realicé de la maestría en arte latinoamericano en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, también dirigida por Omar Corrado.
y en donde la prensa periódica tuvo un aporte fundamental al momento de requisar información, ¿no? Luego de eso, podría contarles un poco más sobre, pero lo dejamos por si después hay interés, les cuento un poquito más sobre esta tesis. Voy a continuar para no excederme tanto en el tiempo. Luego de eso, realicé el doctorado en arte en la Universidad Nacional de Córdoba, ya entonces dirigida por Silvina Mancilla, que me tuvo una paciencia única en el registro de toda esta información periodística. Y bueno, aprendí mucho también de la experiencia que había desarrollado Silvina respecto de todo lo que significaba la consulta hemerográfica. El objetivo de esta tesis, como escribí acá, dice, fue dilucidar la incidencia de la mediación técnica y de la difusión masiva a distancia de géneros académicos y populares en las prácticas musicales provincianas. Bueno, en esta tesis es muy importante la vinculación entre la música y la radio, por supuesto. Lo que hay que decir es que la información de los diarios fue fundamental. Hubo nuevo relevamiento que realicé ya en forma individual en repositorios de San Juan, de Mendoza, de Buenos Aires. Relevé diarios, otros diarios que no los teníamos relevados, mucha más información. Y a esto se fue uniendo mucha otra documentación, como documentos oficiales, partituras, bueno, programas de conciertos, mucha información oral, porque ya los descendientes de estos actores aún existen, viven, entonces es como más sencillo poder acceder a cierta documentación como grabaciones de la radio antes del terremoto de San Juan en 1944, grabaciones que han quedado en poder de las familias, algunos discos, programas, muchos recortes, bueno, y una cantidad de información traída a la memoria de los descendientes que ha sido invaluable. Es muy importante acá la alianza que se produjo, obviamente, entre la radio y los diarios, el cine, que ya era incipiente. Entonces, esas alianzas que muchas veces son ideológicas, que generaron modos de comportamiento, que generaron censuras, que generaron cánones musicales, cánones de comportamiento también, están registrados en los diarios y eso también se fue extrayendo a lo largo de todo el relevamiento. Toda esa información periodística fue fundamental, sobre todo para estos tres capítulos que coloco acá: la emergencia de un nuevo espacio sociomusical, la estación de radiodifusión, la gran novedad para la década de 1930. Entonces, he considerado ahí la radio como trabajo y negocio, la visibilización de músicos antes desconocidos, sobre todo del interior de la provincia de San Juan, que llegaban a la capital de la provincia para hacerse conocer a través de la radio. La formación profesional de este músico de radio, que era diferente del músico que actuaba en los salones o en las bandas. También todo lo que significó la legalización de esa actividad, la regulación estatal, y por supuesto el papel de los gremios, que tuvo mucho que hacer en esta formación del nuevo músico de radio. La construcción local de un sistema radiofónico propio, y ahí entra muy de cerca todo el marco teórico de la historia local de la música, en relación con la historia nacional y con la historia continental y transcontinental, digamos, porque la radio es el medio
que no solamente trajo nuevos géneros a la provincia y que aisló, que interrumpió el aislamiento cultural de la provincia, sino que también fue un medio de conexión cultural, económico, político, que generó una proyección de la provincia hacia otros espacios. Hacia espacios y hacia relaciones con otras comunidades que antes habían sido impensadas sin la radio. Bueno, otro capítulo importante, me parece, de esta tesis fue el dedicado a los contenidos musicales de la programación radial, lo cual dio el material para comprender la construcción de un estilo radiofónico, que eso lo tienen muy en cuenta los medios masivos, el estilo radiofónico propio de cada emisora, y cómo lo construían localmente las dos emisoras más importantes que existieron en esta época, entre 1930 y 1944. Entonces, ¿qué se extrajo de los diarios? Bueno, toda la información referida a la programación diaria que se publicaba, información sobre los géneros y repertorios, todo, o sea, la información de la programación analizada en conjunto con la crítica musical, con los comentarios, con la crónica y con las adjetivaciones y cualificaciones que hacían los diarios permanentemente sobre la actuación de todos los artistas locales y visitantes. Y esto también dio lugar a una periodización de la actividad musical interna a la provincia que dio anacronismo respecto de la historia de la música nacional. Es decir, creo que algo de esto también mencionó Silvina la vez anterior. Es muy importante tener en cuenta que la historia nacional de la música, las historias que conocemos editadas tradicionalmente en los libros de historia de la música, que son los que hemos estudiado, no corresponden a veces con las particularidades de las historias locales. Entonces, esos anacronismos, esas diferencias de aceleramiento o de desaceleración de la historia, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?, en los procesos histórico-musicales. Y otro capítulo que me interesó mucho trabajar fue el papel mediador de la radio en las prácticas musicales locales. Cómo los músicos locales se fueron apropiando de los géneros latinoamericanos, de los brasileños, de los centroamericanos, del tango mismo venido de Buenos Aires, del jazz venido desde el exterior. Entonces, cómo eso fue generando producción absolutamente propia, con características muy sanjuaninas, de un repertorio extranjero, ¿no?, que llegaba a través de la radio. Esto dio para trabajar el tema de la recepción de la música irradiada y sobre todo las alianzas de la radiofonía con la industria cultural en general. Ahí abordé muchos marcos devenido de Adorno y de toda la sociología de la música, que fueron muy iluminadores respecto de intencionalidades, bueno, y de todo lo que significa esta alianza ideológica entre la industria cultural y las prácticas locales. Y, por supuesto, esto del estudio de las permanencias y la renovación en las prácticas, en los géneros, en los instrumentos, algo que tiene que ver con la modernización y con la industrialización, estuvo muy de acuerdo con esto de la periodización de la actividad musical que les hablé antes. Artículos derivados de esta tesis que no ha sido publicada en su totalidad fueron las prácticas musicales y radiodifusión en San Juan en la década de 1930. Esto fue un artículo que salió por el interés de Federico San Martino de Córdoba, probablemente algunos de ustedes lo conozcan. Es un investigador dedicado sobre todo a la etnomusicología, que junto con
Héctor Rubio, también el doctor de la Universidad Nacional de Córdoba, me incentivaron a presentar este artículo primero en un congreso y después lo publicaron en este libro editado en Córdoba. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina, editado por Federico San Martino y Héctor Rubio. Y bueno, y acá un poco el artículo que salió de esa aproximación, Prácticas musicales y radiodifusión en San Juan en la década de 1930. Y el pedido especial de Federico San Martino era dedicarme más que nada a la cuestión metodológica. Entonces, acá me explayo sobre todo en el tratamiento de la heurística, las fuentes escritas y orales. A él le interesaba más un artículo de corte pedagógico que un artículo de difusión. Así es que, bueno, ahí quedó el artículo que se puede consultar en mi página de academia.edu. Y el otro es Ingresos y aportes locales a la temprana radiodifusión sanjuanina, que fue editado también en Argentina en la publicación de la Universidad Nacional del Litoral, que es la revista del Instituto Superior de Música. Y bueno, cuenta un poco la experiencia de un músico importante como Hermes Vieira, un músico local, y todo lo que tiene que ver con su lucha, digamos, en esto de convertirse en un músico de radio sin haber tenido una escuela previa. Bueno, eso sería este artículo, para no demorarlos más. Yo doy muchas gracias por la paciencia que me han tenido y, como pongo acá, vamos a los comentarios.